herir y me lastimó. Te dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón. Él se sonrió y me contestó: llorarás más de 10 veces por amor. Quizás por un tiempo no encontrarás alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Le confieso que yo leía cuentos de amor, que al querer vivirlos mucho me defraudó. Sentí miedo por lo que contó acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo contestó: llorarás más de 10 veces por amor. 10 veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán, y el amor que dentro tú llevarás no lo borra ni una tumba. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. ¡Bien fuerte! ¡Leo! Desde el Teatro Ópera. Vivencias del amor. Fui a un amigo y le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón. Tu corazón, quizás por un tiempo no encontrarás a alguien que te merezca tu verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. ¡Ah! ¡Las palmas arriba! ¡Vivo Patio en vivo! ¡Ay, amor! ¿Qué te pasa?
nuevo contestó. ¿Cómo? Romperán más de 10 veces tu corazón hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con esa podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán, y el amor que dentro tú se llevarás, que no lo borra ni una tumba. Y sé que tanto sabes porque no soy el que me acompaña hasta el final. Muchas gracias. Los aplausos bien fuertes. Pero este tema se lo quiero dedicar a ver dónde está mi vieja, que la iluminen por allá arriba, a ver. Aquí está, venga mami. El aplauso para mi mamá, por favor, esta hermosa mujer. Carlitos, bala. Esta es mi madre, que yo también me caliento cuando la veo. Es muy hermosa, ¿no? ¿Alguna palabra? Sí, hijo, que te deseo un feliz cumpleaños y estoy realmente emocionada y las mejores bendiciones para vos y todos los tuyos. Y los amo a todos los que están acá presentes. Gracias por todo. Gracias, Argelia. Un beso para ella. Este tema se lo vamos a dedicar a ella y lo compuse desde los 8 años que no sé lo que es tener un papá. Es un tema muy triste, pero bueno, pero a la vez me llena de orgullo verlo compuesto tan lindo. Se llama Cuéntale y dice así. Con los manitos, pero muy suavecito, así. Cuéntale si tú ves primero a papá, cómo ha crecido su hijo, cómo ha sabido triunfar, quizás como él soñó. Cuéntale lo mucho que has sufrido, cómo supiste criar los hijos que él abandonó sin querer. Si es un encuentro le diré que desde niño un sueño vivió, aquellos que tenían papá y que podían abrazar a ese gran señor. Que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño de papito, y que mucho sufrí por ese gran señor. Cuéntale si tú ves primero a papá, chicas. Cuéntale de los nietos que le he dado,
que no he llegado a conocer, que uno se parece a él tanto como yo. Si yo me encuentro, le dirá que desde niño suelte de aquellos que podían jugar y de la mano caminar con ese gran señor. Que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño mi papito, y que muchos sufrí por ese gran señor. Cuéntame si tú ves primero a papá. Que muchas veces maldeja a Dios por haberme arrancado desde muy niño a mi papito, y que mucho yo sufrí por ese gran señor. Contémosle, mamá, si alguno de los dos ve primero a papá. ¡Un aplauso! Ay, el aplauso para mi viejo, por favor. No pensé nunca cantárselo tan así, tan diferente, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por aguantar mis sentimientos, ¿eh? Para empezar, otra vida si no estás aquí conmigo. ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y querer rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no nombrar será un castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer, y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos. ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada, ¿cómo podré? Ay, amor. Por la espalda así dormir como contigo. Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá mimar igual que un niño. ¿Con qué cara pedirás que
terminen como yo, sobre tu vientre. Terminemos esta farsa y tratemos de seguir, amor, como siempre. Y así en la habitación se volverán a escuchar nuestros gritos de placer. Y nuestro baño volverá a tener dos locos que se bañan de a dos. Y al amanecer despertaré sin hablar, hacerlo otra vez. Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada. Y así volver a sentir el gusto a transpiración al besarnos, amor. Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas. Solo así podré. Vivencias del amor. Fui a un amigo y le pregunté.
corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás alguien que te merezca tu verdad. Sin querer muchas veces te caerás con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú sabrás, la esperanza no tarda en llegar. ¡Ah! ¡Las palmas arriba! ¡Vivo Patián en vivo! ¡Ay, amor! Hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. Tú llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Muchas gracias. Los aplausos bien fuertes. Pero este tema se lo quiero dedicar a ver dónde está mi vieja, que la iluminen por allá arriba, a ver. Aquí está, venga mami. El aplauso para mi mamá, por favor, esta hermosa mujer. Carlitos Bala. Esta es mi madre, que yo también me caliento cuando la veo. Es muy hermosa, ¿no? ¿Alguna palabra? Sí, hijo, que te deseo un feliz cumpleaños y estoy realmente emocionada y las mejores bendiciones para vos y todos los tuyos. Y los amo a todos los que están acá presentes. Gracias por todo. Gracias, Argelia. Un beso para ella. Este tema se lo vamos a dedicar a ella y lo compuse desde los 8 años que no sé lo que es tener un papá. Es un tema muy triste, pero bueno, pero a la vez me llena de orgullo verlo compuesto tan lindo. Se llama Cuéntale y dice así. Con los manitos, pero muy suavecito, así. Tú ves primero a papá, cómo ha crecido su hijo, cómo ha sabido triunfar, quizás como él soñó. Cuéntale lo mucho que has sufrido, cómo supiste criar los hijos que la abandonó sin querer. Si solo encuentro le diré
que estás en niños de mi piel. Aquellos que tenían papá y que podían abrazar a ese gran señor. Que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño de papito, y que mucho sufrí por ese gran señor. Cuéntale si tú ves primero a papá. El grito de las chicas. Que le he dado, que no he llegado a conocer, que uno se parece a él tanto como yo. Si yo me encuentro, te dirá que estás en niño su envidia. Aquellos que podían jugar y de la mano caminar con ese gran señor. Que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño mi papito, y que mucho sufrí por ese gran señor. Cuéntale si tú ves primero a papá. Las manitos arriba, todos así. Que muchas veces maldije a Dios por haberme arrancado desde muy niño mi papito, y que mucho sufrí por ese gran señor. Contémosle, mamá, si alguno de los dos ve primero a papá. ¡Un aplauso! Ay, el aplauso para mi viejo, por favor. No pensé nunca cantárselo tan así, tan diferente, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por aguantar mis sentimientos, ¿eh? Para empezar, otra vida si no estás aquí conmigo. ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y querer rendido? Si es ese maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar
mi tristeza y no pensar que te necesito. Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer. Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos. ¿Y quién podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada, ¿cómo podré? Ay, amor. Por la espalda y dormir como contigo. Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá mimar igual que un niño. ¿Con qué cara pedirás que termine como yo sobre tu vientre? Terminemos esta farsa y tratemos de seguir, amor, como siempre. Y así en la habitación se volverán a escuchar nuestros gritos de placer. Y nuestro baño volverá a tener dos locos que se bañan de a dos. Y al amanecer despertaré sin hablar hacerlo otra vez. Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada. Y así volver a sentir el gusto a transpiración al besarnos, amor. Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas. Solo así podré. Thank you.
para empezar. Otra vida si no estás aquí conmigo. ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y querer rendido? Si es este maldito orgullo